Hola amigas, hoy vamos a trabajar esta aplicación que es muy sencilla y nos puede servir para hacer diferentes cosas. Podemos hacer cualquier tipo de proyecto que deseamos hacer con esta pastillita porque es muy versátil. Comencemos ahora. Para iniciar, tejeremos una cadenita de 6 puntos y cerramos en redondo. Vamos a levantar 1, 2, 3 puntos y vamos a trabajar dos puntos dobles sin cerrar. 1 y 2. Ahora tenemos 3 puntos y ahora sí los cerramos en redondo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y nuevamente vamos a hacer un grupo de 3 puntos dobles. 1, 2 y 3. Cerramos los 3 puntos juntos y trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Y nuevamente vamos a hacer un grupo de 3 puntos dobles. 1, 2 y 3. Volvemos a cerrar y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas y nuevamente tendremos 3 puntos juntos dobles. 2 y 3. Cerramos y trabajamos nuevamente 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tejer, vamos a cerrar en redondo. ¿Ok? Esto es lo que tenemos ahora. Aparentemente un cuadrito. ¿Ok? Vamos a hacer una cadeneta y vamos a trabajar un medio punto, un enano y vamos a hacer 7 enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a hacer uno más para en total tener 8 enteros. Vamos a hacer un enano y un medio punto. Entonces tenemos medio punto, enano, 2, 4, 6, 8, enano y medio punto. Vamos a saltar para hacer un medio punto, un enano, los 8 puntos enteros, todo en la siguiente cadeneta. Y terminamos con un enano y un medio. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un enano y un medio. Y así vamos a trabajar los otros dos lados para que nos queden las dos orejas que nos faltan igual que estas. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. Una vez que ya tenemos los cuatro lados, vamos a hacer un punto pasado en el primer medio punto para poder cerrar. Vamos a levantar una cadena y vamos a hacer, aquí tenemos el medio punto, aquí tenemos el enano y ahí vamos a hacer un medio punto. ¿Ok? Después del medio punto está el enano y después de ese enano, antes del punto entero, hacemos un medio punto. Vamos a levantar 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejamos donde hicimos el medio punto y dejamos 1, 2. Ahí entre los dos puntos hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos 1, 2 y entre el 2 y el 3 hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es donde dejamos 1, 2 y ahí hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5.
Dejamos los dos enteros y aquí nos queda el enano y el medio punto. Entre el entero y el enano hacemos otro medio punto. De tal manera que ahora el pétalo nos quede con 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Dejamos el medio punto y el enano y entre el enano y el entero vamos a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1, 2 y entre los dos hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1, 2 y entre esos dos hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1 y 2 y aquí hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1 y 2 y entre el enano y el entero hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y comenzamos de nuevo. Medio enano y ahí hacemos el medio punto. Así hasta que tengamos los 4 pétalos listos. Y para cerrar nuestra hilera, como siempre, vamos a trabajar 2 cadenetas y un punto entero donde hicimos el primer medio punto. ¿Ok? Hacemos una cadeneta y medio punto en el mismo sitio. Y trabajamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y hacemos medio punto. Y así vamos a trabajar todo el contorno para que nos queden estas cadenas en la segunda hilera. ¿Ok? Vayamos trabajando esto hasta que demos toda la vuelta. Para cerrar nuevamente haremos 2 cadenetas y un punto entero. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Y dónde estamos ahorita? Una cadeneta y hacemos medio punto. Fíjense algo. Vamos a hacer nuevamente uno encima de este. Si yo hago mis cadenetas y hago el medio punto aquí, estaré quedando sobre este. Aquí vamos a hacer un cambio. No vamos a hacer 5 cadenetas, vamos a hacer 9 cadenetas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 y nuevamente medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 y hago medio punto. Y fíjense, me volví a quedar sobre la que estaba aquí sobre mi pétalo inicial. Entonces, en esta tengo que hacer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago mi medio punto y continúo con el grupo de 5 cadenetas. Entonces, para iniciar esta hilera, hacemos primero el medio punto y hacemos 9 cadenetas. De ahí continuamos haciendo medio punto y entre los medios puntos hacemos 5 cadenetas. 1, 2, 3 y 4 veces. Aquí nos quedan 9 y vamos a hacer 4 veces 5 cadenetas. Así trabajaremos hasta terminar esta hilera, de tal manera que ahora nos queden las puntas entre los pétalos, en la misma altura de los pétalos iniciales. ¿Ok? Nos vemos. Y para terminar esta hilera igual, son 2 cadenetas y un punto entero. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a terminar haciendo las puntas. ¿Cómo las vamos a trabajar? Empezamos haciendo enteros. Entonces, vamos a hacer 7 enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y nuevamente vamos a hacer 7 enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer medio punto y trabajaré 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y hago medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y hago medio punto. Y después voy a seguir haciendo los 7 enteros. 1, en la argolla grandota donde dicen los 9, voy a hacer los 7 enteros. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nuevamente voy a hacer 7 enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continúo haciendo el medio punto y las cadenetas hasta llegar a la siguiente parte donde tenga nuevamente las 9 cadenas. Y así trabajaremos hasta terminar las 4 puntas. Nos vemos al terminar esta y haber hecho una más para poder unir dos aplicaciones. Disfruten tejiendo.